We talked in previous videos about the two different ways of aging sherry, the biological aging with the flor and the oxidative aging open to the air. Now in this next wine, we see the best of both worlds interacting in the wine. This is our Viña AB Amontillado. Nuestro consejo regulador define como amontillado aquel que comparte el sistema de crianza biológico y el sistema de crianza oxidativo. Eso es lo que es técnicamente un amontillado, pero hay mucho más detrás de este vino. A wine between two different styles of aging, the biological aging and the oxidative aging. Pero entonces, ¿qué es Viña AB? Yo le llamo, o yo pienso que es un vino que es el límite de la crianza biológica, donde la levadura ha consumido la mayoría de los nutrientes del vino, el alcohol ha empezado a elevarse poco a poco por concentración y evaporación del contenido en agua, y esa flor que veíamos en Tío Pepe, intensa, gruesa, activa, se vuelve delgada, tenue, se rompe. Y en ese momento, en ese límite entre la vida y la muerte, es donde se produce este amontillado, que para nosotros es un amontillado fino. Fíjate, Christopher, qué color tiene. ¿Eh? El sol que se está elevando en este momento en la viña nos da estos reflejos ámbar, ámbar pálido con tonos de oro viejo. Y en la nariz nos muestra fundamentalmente crianza biológica. Mucho acetaldehído, mucha panadería. Y en la boca es complejo, intenso y sobre todo marcadamente salina. It's beautifully poetic, a line between life and death. So we have a wine that begins its life in biological aging under the flor yeast, and the yeast dies and breaks away, and we have this second lease of life where we move into the oxidative aging.